gente en general le gusta el sol y le gusta la Costa Brava, le gusta el sur. Pero aquí que llueve en verano, pues no les atrae. Cosa que creo que es la gran ventaja. Y lo fíjate qué bonito el paisaje. Y ahora te voy a enseñar mi cabaña favorita de... Mira, ¿sabes? Desde ahí abajo está el río, se ve el valle. Pero no me digas que no es bonita. Es como un dibujo. Cuando yo era pequeño, yo tenía un tío que tenía un cuadro que había hecho él. Era dos montañas, un río, un camino de la montaña y unas vaquitas, ¿no? Me parecía impresionante. Y me doy cuenta que toda mi vida he ido buscando ese paisaje, sin pretenderlo y sin... Pero cuando yo llegué aquí, yo vi el paisaje. ¿Has encontrado esto de caso de error? Por error. Me equivoqué a la hora de buscar. En vez de pinchar en el mapa Asturias, pinché Cantabria y empezaron a salir cabañas que no tenía ni idea que existían. Y entonces a partir de ahí empezó la aventura. Mira, esto es lo que yo vi cuando llegué. Un poco mejor que esta. Tenía tejado, pero estaba sin puerta. Sí, es verdad que el tener tejado era una ventaja. Estaba a punto de cambiar, ¿no? Porque cuando llegamos el techo estaba muy deteriorado. Sí. Lo más importante de una cabaña es que se mantenga el tejado. ¿No? Luego entramos a la cabaña y teníamos, ahí estaban los animales. Es también otra cosa sorprendente, ¿no? Habíamos comprado una casa que dentro había animales, ¿no? Y eso no estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? Estas eran las cuadras. Es aquí donde estaban los animales, entonces... Nosotros lo hemos reconvertido, le hemos instalado baños, pero estaba aquí a esta altura. Nosotros hemos subido como 40 centímetros. Y hicimos esta entrada porque eran dos cabañas que estaban juntas, tuvimos que unirlas a través de esto, de esta entrada. Y aquí habían tres vacas, un pony y claro, los techos así, todo lleno de... Claro, en aquel momento es muy difícil hacerte la idea de que esto se puede convertir en algo... Pero lo curioso es que todavía hay restos del... Pues si podéis ver un poquitín en la oscuridad de estar 200 años aquí una vaca dando con el rabo en la pared, ¿no? Y se ve el color de la pared, ¿no? Ahora ya no tanto, José Manuel lo limpió con ácido, cambió algunas piedras. José Manuel, él es el hijo de Silverio, que fue el que nos vendió la cabaña. Para él esto era un experimento. Luego, estos son los cimientos de la cabaña, sí. No quería perder nada de esto, no quería perder que aquí ya estabas tocando los cimientos. Era, bueno. Estos son los cimientos de la cabaña. La cabaña no tiene cimientos profundos, tiene algo plano, tiene unas paredes de 90 centímetros. Hemos intentado respetar bastante. Mira, por ejemplo,
Este es el pilar central de la casa, aquí. Este es el pilar, este es el centro de la casa, donde se apoya toda esta viga, pasa para arriba, y era donde apoyaba todo el tejado, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros queríamos es mantener al máximo cualquier piedra original de la cabaña, ¿no? Las fincas no deja de ser parte del monte, ¿no? Parte de la montaña. Entonces la gente lo que hacía era limpiar, recoger todas esas piedras y lo que hacían era pues montar una cabaña. No de este pelo porque generalmente las cabañas son un pelín más bajas, un poco más bajas. Pues en aquella época que no tenían medios para seguir subiendo la piedra. Y luego ya empezaron a rellenar por dentro, se dieron cuenta que rellenando la casa por dentro con hierba iban subiendo, o sea, no montaban las piedras por el exterior, montaban las piedras por el interior. O sea, no era un andamio, sino que lo... El andamio era interior. Recogían hierba, 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 pum, pum, iban llenando todo el interior de hierba, iban subiendo. Pues un estilo a los egipcios con arena, ¿no? Que iban amontonando arena y iban aprovechando para ir subiendo y tal. Esto nosotros le llamamos corta, es el corte, la diferencia de anchura en la pared. ¿Sabes? Entonces reducían un poquito, no mucho, pero sí lo suficiente para no tener que mover tanto material. Al no tener medios para subirse, para colocar piedra y tal, pues hacían las cabañas súper bajas. Uh-huh. De hecho, tienes que entrar en la zona de la vaca, sí. De donde entra la vaca, tienes que entrar agachado. O sea, porque entra el ganado justito, justito. Y las cabañas pues estaban colocadas estratégicamente, porque pues lo que menos costaba llevar a una cabaña es la hierba. En las cabañas hay dos problemas, la hierba y el abono, el desperdicio del ganado, ¿no? Entonces, se plantearon, ¿qué era lo que más costaba mover? ¿Si la hierba o el abono? Entonces dijeron, venga, pues nos cuesta más el abono. Lógicamente, si tienen que subir el abono para abonar toda la finca, porque las fincas, el terreno se abona o se abonaba en su momento con animales, con mulas, con burros, y a los burros pues les costaba mucho más subir que bajar, y a las personas igual. Pues entonces hacían la inversa, bajaban lo más pesado, y dejaban para subir lo más ligero, que era la hierba. Y de ahí que las cabañas estén en una zona alta de las fincas. La cabaña, la arquitectura de la cabaña, tradicionalmente era la planta de abajo, era donde estaban los animales, y la planta de arriba donde vivían las personas. Entonces, el calor de los animales mantenía la temperatura de la casa. Esa era la idea, ¿no? La madera, o sea, se hacía el suelo de madera para aprovechar la temperatura, el calor que sueltan los animales. Suelo radiante, que se viene ahora, lo que llamamos como suelo radiante. Cuando vinimos la primera vez, esto era el pajar de la cabaña donde estaban las cabras. Cuando vinimos la primera vez, allí estaban las vacas y aquí estaban las cabras. Esta parte de aquí es el agujero que nosotros hicimos para comunicar una a la otra. Pero fíjate que esta estamos ya en el segundo piso. En el primero el tamaño es así. El primer piso es como de 90 centímetros. Aquí ya está unos 70 o así. Y a medida que va para arriba se va siendo más estrecho. Arriba son de 45 centímetros, ¿no?
Y nada, esta es la habitación de los chicos. Que lo normal es tener un piso completo. Nosotros dividimos esto para poder tener una perspectiva diferente. Esta es la viga central de la casa. ¿Te acuerdas que abajo hay un pilar que te he señalado? A mí me gusta la estética que se ve las tuberías, ¿eh? Los interruptores están hechos con latas de atún. Bueno, es una cuestión económica, ¿eh? Es que los interruptores que me gustaban costaban cada uno 30 o 40 euros y esto era muchísimo más barato. Mira, aquí también te sale, la luz sale del grifo. Yo me divierto mucho haciendo eso. Como aquí no tienes que pedir permiso para hacer estas cosas, ¿no? Y esto de aquí es un cuébano. El cuébano es una especie de mochila. Una especie de mochila donde metían, había, bueno, donde se cargaba la hierba. Iba al campo, cogía la hierba, la llevaban a la cuadra. Y tiene, ¿ves?, para cogerlo. Yo creo que las cosas, ellos no se dan cuenta lo bonitas que son hasta que alguien llega de fuera y dice, bueno, yo quiero esto porque es muy bonito, ¿no? Entonces, la mesa, por ejemplo, la compramos en la ferretería, las sillas son todas de amigos que nos han dado. O sea, la balanza, que la tenía abandonada. Las lámparas son tazas boca abajo. La pileta me la encontré en la calle. La mesa era de mi madre, el mueble de una amiga. Iba rescatando la vida que esto de alguna manera había tenido, ¿no? Porque inevitablemente esta mesa es la que mi madre tenía en la cocina, donde yo desayunaba. Esta era la máquina de coser de mi madre. Esto estaba en la cocina de mi madre. Había todo, esas pequeñas historias, pues me las he traído aquí a la cabaña, ¿no? Esta es la casa de Susana. ¿Y su cabaña era de quién? Era, el nombre de la cabaña era, ¿cómo era? La casa, no, ¿cómo era? No, es que antes en la Guerra Civil fue un sitio donde estaba la Guardia Civil, ¿no? La Guardia era... Un cuartel. Y se llamaba, ¿cómo se llamaba la...? ¿Cómo se llama esta casa? La casa Carabinero. Carabinero, eso era el nombre. Es un nombre. El Carabinero era un hombre que se echó al monte por el sistema, ¿no? Porque no era un antisistema y era un hombre que se echó al monte porque era un perseguido. La gente del pueblo pues le arropaba, le protegía, muchos de ellos. Hasta que... Cuando te persiguen, llega un momento que entre todos, alguno no te puedes esconder de todo el mundo. O bueno, al final lo mataron, lógicamente, claro. Se puede ver en el terreno, aún quedan restos de piedra caliza, que eso no se puede sacar porque son grandes piedras. Digamos que la gente lo que hacía era coger la piedra más ligera. Pero había mucho sentido hacer tu casa con lo que estaba al lado. Claro, todo. Claro. Porque, es más, no había un método para traer material. Era imposible, porque no había carreteras. O sea, ahora mismo tú puedes subir con el coche hasta aquí. Pero yo, cuando he nacido, yo he subido y he bajado andando al pueblo y al colegio. O sea, yo al colegio hacía unos 4 o 5 kilómetros todos los días. Para coger el autobús, ¿eh? De
esta curva nos protege de la civilización, ¿no? O sea, a partir de esta curva puedes conseguir comunicarte por teléfono, pero cuando pasas la curva ya estás protegido por la naturaleza, ¿no? Y la primera noche que no estás acostumbrado al silencio absoluto, que da hasta miedo, ¿no? No oíamos ni coches, ni ruido de ciudad, ni grillos, no se oía nada, ¿no? Y salíamos a cepillarnos los dientes y había un silencio que te invadía, era, te cogía el alma, ¿no? Porque era como, ¿qué estará pasando detrás de la oscuridad, ¿no? Que no, que era muy bonito, un poquitín de miedo. Estas, o sea, tienen dueño, ¿no? Cada cabaña esta tiene su dueño. Otra cosa que el dueño no lo ha querido recuperar, ¿no? Y así a este nivel abandonadas, ¿no? Es una pena tremenda. Y se van perdiendo, cada vez se caen más. Porque no hay nada que las una, solo un poco de tierra, ¿no? Pero no hay cemento, no hay yeso, no hay nada. Y están todas unas encima de la otra, ¿no? Pero date cuenta la piedra cómo está montada una con otra, están encajadas para que no se caigan, ¿no? Esto era una calle, de hecho es un barrio. Son tres cabañas que aprovechaban una de las paredes para montar otra, entonces solo tenían que hacer tres paredes. Y nada, en aquella época la gente se llevaba muy bien. Al final eran una gran familia. Y una familia empieza con, pues eso, 8 o 10 vacas, ¿no? Y luego vas teniendo hijos, el hijo crece. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ampliar de alguna manera. Fíjate que ahí se ve fácil. En esta fachada, que había un edificio original y luego se añadió otra cabaña. En realidad son dos cabañas. La primera fue esa y luego. Y esas son las entradas, esas son las ventanas de la cuadra, de lo que era la cuadra. Luego otra cosa importante, esa ventana, esa es nueva, esa no es original. ¿Qué pasa? Que para mantener el calor, en las cabañas originales las ventanas eran pequeñísimas. Entonces lo importante no era la luz, sino mantener la temperatura, ¿no? Fíjate que esta era la ventana de la cabaña grande, que al hacer esta, pues se quedó dentro. Al final, la cuestión es que tú tienes que crear un ambiente. Ese ambiente es lo que hace, lo convierte en hogar, ¿no? Y eso pasa primero porque hay gente. Y eso es muy importante. Para mí, por encima de los objetos, está la gente, ¿no? Después viene todo lo demás. Alguien que te regala una mesa, alguien que te regala una silla. El armario de la abuela, que no sabían qué hacer con él. No tienen valor económico, no tienen ninguno. No hay objetos antiguos, reales. Hay objetos viejos y la mayoría están cogidos de la calle. Estos son los de la madera que sobró de la obra. Me parece que le gané un poco a esa necesidad de convertirlo todo en otra cosa y dejarlo tal cual. No vamos. Oh, manda. Va a caer. ¿Qué tal? ¿Te has hecho daño? No ha pasado nada. No pasa nada. Ven, te voy a dar algo para que te cambies. Ven. Pues sí, os voy a dejar un momento y. A ver, ¿cómo estás enojado? ¿Estás muy mojado? No. Nuestro medio de subsistencia ha sido la leche. Antes todo el mundo tenía una cabaña.
todo era cabañas y todo el mundo tenía una mula, tenía un burro en el que transportaba la leche a un punto de recogida. Y en el momento que empezó a haber carreteras, el modelo de negocio cambió porque la gente necesitaba, pues por naturaleza queremos más, ¿no? Entonces, ¿cómo producimos más leche? Pues teniendo más ganado, ¿no? ¿Qué se necesita para tener más ganado? Pues un sitio más grande. Pues empezamos a montar y a montar y a montar y entonces pues lo pequeño desaparece. No sé si llamarlo evolución, estas cosas habría que preservarlas. Cuando hay más tensión en mi vida, cuando en el trabajo estoy alterado, lo único que, o sea, lo que mi mente a donde se va es a venir aquí. Cuando yo pienso en este sitio es como de alguna manera un poco de oxígeno, ¿no? Entro por ese camino y a medida que voy entrando ya todo lo demás se queda atrás, ¿no? Me salva el valle.